caso. En segundo lugar, tenemos los escenarios demográficos en torno al análisis demográfico de la mortalidad. Para ello, el especialista Amán Blanes Llorén, del Centro de Estudios Demográficos, pues nos va a exponer sus contenidos. Amán es investigador del Centro de Estudios Demográficos y es profesor asociado en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Demografía y licenciado en Geografía e Historia y en Ciencias Políticas y Sociología. Su principal línea de investigación se centra en los aspectos relacionados con el análisis del envejecimiento, la mortalidad, la dependencia y la salud de la población, habiendo participado como investigador principal en 3 proyectos en el Plan Nacional de I+D+i. También es responsable o como responsable del área demográfica aplicada del CED y ha dirigido diversos proyectos relacionados con análisis de las dinámicas demográficas y los modelos de estimaciones y proyecciones de población para distintos organismos como el INE de España, INE de Portugal y en el ámbito autonómico, el ya mencionado de Eustat, de IDESCAT, IBE, etc. Sin más, doy paso a Amán a su exposición. Buenos días, muchas gracias Cristina por tu amabilidad estos días y por los dolores de cabeza que te hemos traído y también obviamente a Eustat y a la Universidad del País Vasco, ¿no? Entre otros motivos porque nos ha permitido reencontrarnos, ¿no?, con antiguos colegas y amigos, ¿no?, que hacía tiempo que no veíamos. Iba a hacer una especie de análisis de qué ha pasado en las 3 últimas décadas en la mortalidad. Ahora hubiera cambiado por longevidad, que tiene una connotación más positiva. Voy a hacer alguna reflexión de cara al futuro, ¿no? Un poco, ¿cómo podríamos definir cuál es el contexto de la mortalidad hoy en día en el país, en el País Vasco, ¿no? Bueno, hay diferentes teorías, ¿no?, hay diferentes marcos conceptuales, bueno, todos se pueden criticar más o menos, pero me voy a quedarme con una teoría que dice que estamos como en una cuarta fase de la transición epidemiológica, no entrarían las primeras, ¿no?, y que una de las denominaciones es una fase que se caracteriza, que se denomina, enfermedades degenerativas en edades avanzadas y de sociedad, ¿no? Y que si tuviéramos que ver cuáles son algunas de las características de esas fases, son un desplazamiento de la edad a la defunción, una concentración de las ganancias de años de vida en edades cada vez más avanzadas, que repercute mucho en los resultados de las proyecciones de población en esas edades, y el creciente papel de enfermedades degenerativas, que ya no son las clásicas cardiovasculares, sino que son los tumores, las mentales, así como algunos factores relacionados con estilos de vida, ¿no? Este sería un poco el gráfico que estamos más acostumbrados de ver, que es la evolución de la esperanza de vida en la comunidad autónoma de Euskadi, ¿no? En las últimas 3 décadas pues ha aumentado 8 años en los hombres, 6 años en las mujeres. Eso, si veis, tiene una tendencia relativamente lineal, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Y hay modelos que dicen que cada año de calendario se gana 0,25 años de esperanza de vida en el caso de los hombres, 0,20 años en el caso de las mujeres. Y eso es más o menos la proyección que se ha hecho de la esperanza de vida al horizonte 2030 en Euskadi. Es un poco más baja, pero estaría dentro de esta idea de que parece que hasta el momento no hay un freno, no hay un límite muy claro a las expectativas de vida. Después entraría un poquito a discutirlo, ¿no? Pero yo creo que es más interesante ver los gráficos de al lado, que es la esperanza de vida a la edad 65, tanto en las mujeres como en los hombres, y sobre todo la esperanza de vida en edades más avanzadas, ¿no? El cambio más reciente es este incremento que se está produciendo en las últimas décadas de las expectativas de vida en edades cada vez más avanzadas. Podemos decir que a partir de los años 60 fue en la esperanza de vida a partir de la edad 65, a finales del siglo pasado fue más o menos a partir de la edad 70-80, y ahora estamos hablando de la edad 85-90, donde se están dando esa concentración de ganancias de años de vida, ¿no? Bueno, ya todos sabéis que la comunidad autónoma de Euskadi
tiene una posición privilegiada dentro del contexto de España, sobre todo en lo que sería la esperanza de vida de las mujeres, que sería este gráfico de aquí. Básicamente, las que tienen actualmente más esperanza de vida son la comunidad, son Madrid, La Rioja, Navarra y el País Vasco. Y que eso es una tendencia que más o menos se ha estado dando durante las últimas tres décadas. Si veis, en el caso de las mujeres, las expectativas de vida se situaban siempre por encima de las nacionales y en las tres o cuatro primeras posiciones. Donde se ha dado otro cambio, donde sí que se ha dado un cambio, es en la mejora, en el acercamiento hacia el valor del conjunto del Estado de la esperanza de vida de los hombres. Y básicamente veremos también un poquito por qué en esta época la esperanza de vida en la comunidad de los hombres de la comunidad autónoma de Euskadi era más baja, ¿no? Para que os hagáis también una idea de esta posición, ¿no?, tan beneficiosa de las mujeres de Euskadi, si cogemos NUTS2, que es el nivel región de la Oficina Estadística Europea, Euskadi, con la media de los tres últimos años, sería la sexta región de Europa en cuanto a esperanza de vida al nacer de las mujeres. Las tres que he mencionado antes, españolas, dos francesas y Euskadi. También me gustaría ver algo, otra manera, ¿no?, de ver lo que ha sucedido, ¿no?, con la mortalidad en Euskadi, y que además nos sirve un poquito de cara al futuro, ¿no? En estos gráficos, en el de arriba son los hombres, en el de abajo son las mujeres, lo que se representa es la función de las defunciones de las tablas de mortalidad de la comunidad autónoma de Euskadi. He cogido 85-2015, las he suavizado, bueno, no entraré en aspectos técnicos. ¿La idea cuál es? La idea es que si yo cojo a 100.000 personas, es en este caso, y les aplico los riesgos de morir, voy viendo cómo son las defunciones que se van produciendo en las distintas edades. Y lo primero que vemos es que ha habido un desplazamiento de la edad a la defunción, esta idea, ¿no?, que hay detrás de esta teoría de la cuarta fase de la transición epidemiológica, ¿no? Las defunciones cada vez se desplazan a edades más avanzadas, sobre todo en el caso de las mujeres. Esto es independiente de la estructura de edades que tenga la población, son los riesgos de morir de la población. Otro aspecto que es relevante es que cada vez hay una mayor concentración de las defunciones en torno de esa edad modal a la defunción. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hay como menos dispersión, menos desigualdad en la hora de a la edad a la muerte, ¿no? Y que esa menor dispersión, esa mayor igualdad, es mucho mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, ¿no? Las mujeres, en una menor franja de edad, se concentra muchísimas más defunciones, más mujeres sobreviven a aquellas edades más comunes a la muerte, ¿no? Y estos serían los indicadores que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? 72 años de esperanza de vida al nacer de los hombres, hemos pasado 80,21. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido detrás? Estos son riesgos de morir del momento, pero bueno, ya nos dan una idea de cuál es la fuerza de mortalidad en la comunidad autónoma de Euskadi, ¿no? Claro, lo primero que ha sucedido, y explica mucho del envejecimiento y del envejecimiento en el futuro, es que si yo cojo la mortalidad del año 85, un 65% de los hombres de Euskadi, un 76, sobreviviría a la edad 65 y todavía podría vivir 14 años más, ¿no? Pero es que con la fuerza de mortalidad de solo tres décadas más tarde, ya sobrevivía el 88% de los hombres. Y además pueden esperar a vivir casi 19 años, ¿no? Más efectivos de las cohortes, ¿no?, llegarían a esas edades avanzadas y además vivirían más años, ¿no? En el caso de las mujeres, con la última tabla de trianual, perdón, aquí me he equivocado, esto es 2014-2016. Que he calculado para la comunidad autónoma de Euskadi, 93,7% de las mujeres cumplirían 65 años y todavía vivirían 23,4 años más, ¿no? Pero yo creo que hay otros indicadores que son más interesantes y que ya nos pueden ir remitiendo a algunos debates que hay sobre pensiones, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede con la esperanza de vida? La esperanza de vida es un indicador que no pondera por igual todas las edades, ¿no? En términos de años
que vive una población no es lo mismo que muera un niño que muera una persona que tiene 80 años, ¿no? Entonces, la esperanza de vida tiende a ponderar mucho la mortalidad en la infancia. Y eso es lo que explica que, históricamente, los ritmos de ganancia de la esperanza de vida fueran muy rápidos, porque si conseguíamos que más niños sobrevivieran los primeros años de vida, agregaban muchos años a la población, ¿no? En este sentido, hay un indicador que yo creo que es también muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con aquellas curvas que he representado allí, que es la edad modal a la defunción. La edad modal sería cuál es la edad más común a la que moriría un vasco según la fuerza de mortalidad imperante en un momento determinado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la edad modal de las mujeres vascas a la defunción, hoy en día, con independencia de cuál fuera su estructura de edad, estaría ya en los 90 años. Es una edad modal a la defunción muy atrasada. Esa es la edad más común a la defunción, ¿no? Y el otro aspecto que es interesante, es decir, mira, cojamos el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres en 1984-86 tenían una edad modal a la defunción de 85 años. Y a partir de esa edad todavía podían esperar vivir 5,3 años más. Esa es la idea de esos indicadores. Es la esperanza de vida a partir de la edad modal. Hay una, de cara al futuro, hay como dos grandes teorías, ¿no?, que voy a intentar sintetizar rápidamente. Hay una que sería como la de rectangularización de la curva de supervivencia. Esa teoría lo que estaría diciendo es que hay como una edad límite que más o menos uno puede desplazar un poquito o no, y que cada vez más gente, más efectivos en la corte, sobrevivirían a esa edad y acabarían muriendo. Eso es en una visión más pesimista del futuro de la mortalidad. Una más optimista es decir que no está tan claro que haya ese límite o que ese límite sea tan fijo, ¿no?, que por tanto ese límite se puede ir desplazando a edades cada vez más avanzadas, ¿no? Entonces cada vez más supervivientes alcanzarán edades avanzadas y continuarán viviendo más años. Son dos simplificaciones, ¿no?, de esas ideas. Pero ¿qué nos muestran estos datos? Mirad, con la mortalidad de 1985 la edad modal es 85 años y pueden esperar vivir 5,3 años más. Hoy en día la edad modal es 90 años. O sea, la he retrasado 5 años y continúan pudiendo esperar vivir 5 años más a partir de esa edad. No sé si entendéis la idea. Parece que no existe ese límite, porque al mismo tiempo que se ha movido la edad modal, se han movido también las expectativas de vida a partir de esa edad, ¿no? Una teoría de comprensión que diría que este valor de aquí tendría que ser mucho más bajo, ¿no?, que ya no hay ganancias, ¿no? Otra cosa que, porque voy a hacer así como flashes, y controlando el tiempo. Otra cosa que os quería mostrar es que, claro, realmente aquí lo que tenemos son poblaciones heterogéneas, ¿no?, y que somos capaces de diferenciar hombres y mujeres, pero que a veces para explicar las cosas, pero a menudo es un problema de datos, que nos obligan a recurrir a enfoques ecológicos con todos los problemas que tienen, es ver la heterogeneidad de las poblaciones y, en cierta manera, es ver las desigualdades, ¿no? El INE recientemente ha publicado, recientemente, hace un par de años, difundió como un fichero, unas defunciones según nivel educativo y unas poblaciones coherentes que permiten calcular esperanzas de vida según el nivel educativo. Lo cual es muy importante porque el nivel educativo es un buen proxy de la clase social, del estatus socioeconómico y de otras variables, ¿no? El INE ya dice que esos datos se irán mejorando con el tiempo, pero vamos a hacer una prueba, ¿no? Y yo he hecho un pequeño cálculo. He calculado cuál es la esperanza de vida a la edad 65. Esto al nacer no tiene sentido, ya tiene que el nivel educativo estar asentado. Para la gente que tiene primaria o inferior, secundaria, universitaria y total, hombres, mujeres, todos estos puntitos son comunidades autónomas, exceptuando Ceuta y Melilla. La línea de color negro es la comunidad autónoma de Euskadi y la línea de color rojo es España, ¿no? Mira, si miramos España, los hombres, ¿no?, bueno, primero se ve este fuerte gradiente, ¿no?, en función del nivel educativo, ¿no? Cuando se habla de desigualdad, pues bueno, ¿qué mayor desigualdad hay que la desigualdad ante la muerte, ¿no? Hoy en día, con los datos, con estos datos, o según estos datos, la diferencia de expectativa de vida entre una persona mayor de 65 años con estudios universitarios en relación con estudios primarios
En los hombres es 1,7 años más de expectativas de vida. Dicen, 1,7 no es mucho. Bueno, es un 10% más de vida, que no está mal a esa edad, ¿no? En las mujeres es menos, es 1,14 años, que serían 5%, ¿no? Si miramos, ¿no?, en los hombres, pues los valores para cualquier nivel educativo son muy similares a los de España, ¿eh? Este sería la esperanza de vida, 18,2 hombres con el primario inferior, ¿no? En España y en Euskadi es más o menos lo mismo. Esto es la total, ¿eh? La total es una ponderación de las esperanzas de vida por los pesos de los diferentes niveles educativos, ¿no? Pero lo curioso es sobre todo el qué explica que la posición tan buena que tienen las mujeres, ¿no? O una primera variable es que realmente tienen, según estos datos, unas expectativas de vida claramente superiores a las nacionales para cualquier nivel educativo y especialmente para el nivel educativo más bajo, o primario o inferior, ¿no? No sé si el curso lo he perdido, que es este de aquí, ¿no? Es una relativa diferencial positivo, ¿no?, a favor del País Vasco, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Yo tengo una comunidad autónoma que tiene para todos los niveles educativos mejores expectativas de vida y que además tiene una estructura por edad de la población mayor con un mayor peso de población más instruida, ¿no? O sea que tengo los dos factores que juegan a favor de que de ese diferencial con el caso de España, ¿no? Pero ¿qué os quería mostrar, esta similitud en los hombres, esta posición mucho mejor en las mujeres y sobre todo la desigualdad? La desigualdad en términos de vida que hay hoy en día, ¿no? Si miramos un poco la evolución por edad, es una escala semilogarítmica, son probabilidades de morir, bueno, realmente hay una tendencia positiva en casi todas las edades. En las edades más avanzadas, bueno, hay también problemas de datos en poblaciones de edades avanzadas, pero parece como mínimo en las mujeres, es una escala semilogarítmica, repito, que se está reduciendo. Pero yo quiero remarcar como una cosa favorable de este gráfico y dos no, ¿no? Una favorable es cómo ha evolucionado esta mortalidad en las edades, primeras edades avanzadas, que es lo que ha generado estas ganancias de años de vida, cómo había estado evolucionando tanto en los hombres como en las mujeres. Eso sería lo positivo. Cómo se está dando ya también en edades más avanzadas, primero en las mujeres. Pensar que esto, al ser una escala semilogarítmica, pasar de aquí a aquí es 100, 200, 300, 400, ahora es 500 y antes era 700. O sea, es un cambio muy importante, una mejora muy importante de la supervivencia. Las dos sombras, una fue la fuerte crisis de sobremortalidad que hubo en los años 80-90 en los adultos jóvenes, que fue se dio sobre todo en Euskadi, pero también se dio en Cataluña, se dio en Madrid y en algunas grandes ciudades, Sevilla, Valencia, y que explica varias de las cosas que veremos ahora. Y algo novedoso, pero que no es exclusivo de la comunidad autónoma de Euskadi, pero que introduce una incertidumbre de cara al futuro, que es el comportamiento negativo que está teniendo, el principio de un comportamiento negativo de la mortalidad en las edades adultas maduras en las mujeres, y que tiene que ver con ¿qué? Con el cambio generacional. A veces el cambio generacional va bien, a veces el cambio generacional va mal, cuando está ligado a determinados hábitos, ¿eh? Ahora lo veremos así un poco rápidamente, ¿no? Esto es la mortalidad de 20 a 39 años en la CAE. Estos son grupos de causas de muerte y aquí vemos sobre todo el impacto que tuvo, ¿eh? Ya digo que fue común a otros lugares del Estado, sobre todo el SIDA, pero también accidentes de tráfico, otras causas externas, ¿eh? Realmente, para que no tengo el cálculo para Euskadi, pero para España, el riesgo de morir en esa época de un joven, pongamos de 22 años, era el mismo que tenía si hubiera nacido en los años 50. O sea, que se volvió a los años 50, ¿eh?, en términos de riesgos de morir, ¿eh? En las mujeres también se dio, pero fue mucho menor y localizado en el SIDA, ¿eh? Este fue esa famosa crisis de mortalidad. Y esto es lo que está sucediendo ahora con la mortalidad en esta franja clave, ¿no? 50-64 años, ¿no?
Se mantiene esta tendencia de reducción de las enfermedades del aparato circulatorio en hombres, mujeres, también en algunos otros tipos de tumores, pero la clave está en qué, en el aumento que se está dando ya en la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres. ¿Y básicamente a qué se debe? Se debe a la llegada a esas edades de las primeras generaciones femeninas en las que el hábito del tabaquismo fue similar al de los hombres, que son las nacidas a finales de los 50 y en los años 60. De tal manera que eso es con retraso en el caso de Euskadi o de España, pero ha sucedido en otros países europeos, que ha habido un momento en que las tasas de mortalidad de los hombres empiezan a reducirse por cáncer de pulmón y están aumentando las mujeres, ¿no? Bueno, esta es una tendencia que veremos qué efecto puede tener, ¿no? Podemos ver, ¿no?, o intentar explicar esa evolución que hemos visto de la esperanza de vida al nacer como resultado de qué, de cambios en la mortalidad por edad. Estos gráficos parecen complicados, pero no lo son. Estos son los hombres, estos son las mujeres. Esto es el decenio 1985-95. En ese decenio la esperanza de vida de los hombres creció 1,8 años. Aquí tenemos el último decenio de los hombres, que creció 2,8 años. Yo puedo descomponer esa ganancia de esperanza de vida en función de qué edad ha contribuido a que se diera la ganancia, ¿no? Normalmente, como la evolución es favorable en todas las edades tienen una contribución positiva a que la población gane años de vida. Pero también puede suceder lo contrario, ¿no?, que haya un aumento de la mortalidad y entonces lo que está haciendo es restar años a la población. Esta sería lo que sucedió en el año, en este periodo, entre 1985 y 1995 en Euskadi, ¿no? Mirad, lo podemos mirar de otra manera. La esperanza de vida creció 1,8 años. Si no hubiera habido un comportamiento negativo de la mortalidad adulta joven que restó medio año, la esperanza de vida no hubiera aumentado 1,8, hubiera aumentado 2,3 años, ¿vale? No los aumentó, ¿por qué? Porque hubo un grupo de edad que restó. Entonces, la idea de este gráfico es, ¿por qué después aumentó tanto la esperanza de vida en el siguiente decenio en los hombres, en el País Vasco? Porque lo que hubo fue un proceso de recuperación de las pérdidas que se habían producido en la década anterior, ¿no? Aquí hay pérdidas, aquí tenemos ganancias, ¿no? Pero lo interesante que es ver cómo estas ganancias de años de vida, y sobre todo en las mujeres, se están concentrando cada vez más en las edades avanzadas. O sea, la posibilidad de mejora de la esperanza de vida por reducción de la mortalidad en la infancia, en la adolescencia, en las edades adultas, es muy escasa, porque los niveles de mortalidad ya son muy bajos, ¿no? Y en el último decenio, en el caso de las mujeres, que aumentó 1,5 años, ¿qué se ve? Una fuerte concentración ya de las ganancias de años de vida en edades avanzadas y lo que se ve también que es esta pérdida de años de vida por ese comportamiento negativo de la mortalidad en edades adultas, adultas maduras. Ese sería el esquema de las ganancias de años de vida. A ver, esta, como redacté así un texto, esta la tenéis en el texto explicada y la paso rápidamente, ¿vale? Así creo que tendremos tiempo. ¿La idea cuál es? La idea es, bueno, ¿qué nos puede deparar un poquito el futuro, ¿no? El futuro es incierto porque en los años 80 nadie hubiera podido prever la crisis de mortalidad adulta joven de los 90 ni las fuertes ganancias de esperanza de vida en edades avanzadas que se produjeron, ¿eh? Entonces siempre, como bien dice Enrique, estamos sujetos a una cierta incertidumbre, ¿no? Más o menos, que puede ser elevada, ¿no? Vamos a ver, de cara al futuro, ¿no?, ¿qué podemos decir? Bueno, lo primero es que todo va a depender sobre todo de cuál va a ser el comportamiento en edades avanzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque los márgenes de mejora en las edades hasta los 65 años son relativamente escasos. ¿Por qué? Porque los niveles de mortalidad son muy bajos y porque siempre hay algunas causas de muerte, bueno, que son difíciles de prevenir o de curar, ¿no? Si hay algún especialista en salud pública, espero que no,
que no entremos en un debate, pero sobre este gráfico. Este gráfico, ¿la idea cuál es? La idea es que hay como una lista, hay varias listas, pero en España hay una lista de consenso, que es la lista de Gispert y otros, que han hecho una lista como de aquellas causas, aquellas defunciones que no tendrían que haberse producido. Es decir, que serían evitables. Evitables por dos vías. O bien por una intervención sanitaria de tipo preventivo-curativo. Por ejemplo, nadie, según esa lista, nadie tendría que morir de diabetes de tal edad a tal edad. Eso es evitable o prevenible. Ya es discutible, ¿eh? Pero y hay una batería, ¿no? De esas. Y hay otras causas que se consideran evitables por lo que serían políticas intersectoriales de salud pública. Y ahí básicamente, pues, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos el SIDA, tenemos el cáncer de pulmón, porque está muy relacionado con el hábito del tabaquismo, tenemos los accidentes de tráfico, tenemos las causas externas, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es una tasa estandarizada, por tanto no hay ningún efecto de estructura, es ver, por ejemplo, cuál es la tasa de mortalidad estandarizada de 0,74 años hoy en día en el País Vasco, es 3,86 por mil, yo no lo he puesto, y de ese 0,63 sería evitable por intervención sanitaria, 0,92 por medidas multisectoriales de salud pública, ¿no? Y 2,31 por otras causas, ¿no? Pero lo que me interesa más es ver el gráfico, ¿no? En el gráfico, además, he intentado comparar con España, ¿no? Porque este indicador a veces se utiliza como un indicador de la calidad del sistema sanitario, con todos los problemas que tiene, pero es otro input que puede servir para medirlo, ¿no? Si nosotros miramos lo que serían las políticas estas de salud pública, intersectoriales, vemos que aquí aumentó la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque hubo la incidencia del SIDA, accidentes de tráfico, y después hubo todas las campañas de prevención, de mayor conocimiento de la transmisión del SIDA, campañas, el nuevo reglamento de seguridad vial, uso del casco, que lo que consiguieron es bajar la mortalidad por estas causas evitables. Las mujeres es más baja. Y hay un gran paralelismo entre qué, entre lo que sería España y Euskadi. Las líneas son paralelas y a un nivel similar. Las mujeres todavía no se aprecia mucho, pero parece que están empezando a aumentar, porque aquí estaría incluido el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón. Donde sí que hay una diferencia, aunque la tendencia es la misma, es en lo que sería por intervención sanitaria, ¿no? Donde la mortalidad en la comunidad autónoma de Euskadi se sitúa por debajo de la mortalidad del conjunto del Estado, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos esta reflexión. Entonces, aquí tenemos poco donde incidir, donde nos tenemos que fijar que es en qué está sucediendo en la mortalidad de los más mayores. La clave está en el comportamiento de la mortalidad de los mayores. Aquí nuevamente son tasas estandarizadas, por tanto no hay efecto, no influye el que la población sea cada vez más vieja en esos resultados, de 65 años y más, por los principales grupos de causas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos sobre todo? Lo que vemos es cómo continúa ese fuerte descenso de la mortalidad del aparato circulatorio. O sea, el último gran salto que se ha dado en la esperanza de vida en los países occidentales se ha etiquetado como revolución cardiovascular, sino sobre todo el control de la mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en los hombres, los tumores ya pasan a ser la primera causa de muerte entre ese segmento de población. En las mujeres, al paso que va, también lo serán en pocos años, ¿no? Y sobre todo, esta emergencia es esta línea, creo que es roja, de aquí, esta línea, que claro, sobre todo en las mujeres, al final, cuando uno está controlando este tipo de enfermedades de tipo cardiovasculares, respiratorias, al final, ¿qué está emergiendo? Están emergiendo las enfermedades del sistema nervioso central, los trastornos mentales, ¿no? Y que realmente tienen mucha incidencia, como ya sabéis, a nivel pues, personal, familiar, social, de dependencia. Es este nuevo patrón un poquito hacia el que vamos, ¿no? Otro aspecto que siempre se menciona es el de los diferenciales entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí tenemos cuál es la diferencia de esperanza de vida entre los hombres y las mujeres en la comunidad autónoma de Euskadi al nacer, y esto es en la edad 65.
Aquí tenemos sobre todo este efecto de la crisis de mortalidad de los adultos jóvenes, que afecta sobre todo a los hombres. Aquí estamos hablando, ahora veremos en un gráfico, de más de 8,3 años de diferencia de esperanza de vida, ¿no? Y rápidamente esta tendencia sostenida de decrecimiento. Ahora estamos en 5,9 o sí, 5,90 y algo. Y la proyección, no la proyección, lo que va al año 2031 prolonga esta tendencia hasta 5 años, ¿eh?, de diferencia de esperanza de vida, ¿no? Y también donde se ha mantenido relativamente constante es a la edad 65, pero también se va, tiene una cierta tendencia a ir reduciéndose, ¿no? Y un poco lo interesante es descomponer esos diferenciales, ¿no? Este es el mismo gráfico que os he explicado antes, ¿no? Es la contribución de cada edad, pero añadiéndole también la causa de muerte, es decir, cómo han contribuido, aquí en el año 1993-95 la diferencia de esperanza de vida entre un vasco y una vasca era de 8,2 años. Esta era la contribución de las diferentes edades. Aquí que tenemos que la mayor mortalidad adulta joven de los hombres vascos, sobre todo porque por SIDA, que es este amarillo, y accidentes de tráfico, aportaba, ¿no?, tenía un fuerte peso en ese total de los 8,2 años de vida. Después tendríamos también un paso muy importante, un peso muy importante de los tumores, 3,13 años del total de esa diferencia de expectativas de vida se debía a la mayor mortalidad masculina por tumores, y este 1,82 es enfermedades del aparato circulatorio, ¿no? ¿Qué sucede al año en 2013-2015? ¿Por qué ahora la diferencia es solo de 6 años? Porque la primera parte de la vida ya no contribuye, o contribuye escasamente, ¿no?, a esos diferenciales, ¿no? Se ha reducido la sobremortalidad masculina en esas edades, se están aproximando los niveles de mortalidad y, si veis, la contribución ya es, uy, el ratón donde lo tengo, es casi despreciable, no contribuye en nada, ¿no? Y cada vez esas diferencias se explican, ¿por qué? Por edades más avanzadas. En el fondo, que es, podríamos decir que los hombres llevan un retraso en relación a las mujeres en ese proceso de transición, de la mortalidad, de transición epidemiológica, ¿no? Y además también se ve en qué sentido, en que aquí los tumores eran 13,13, ahora son 2,75, aquí eran 1,82, aquí es 1,31 del total. Y además en las mujeres, ¿qué surgen ahora? Todas estas enfermedades ligadas al proceso de envejecimiento, que le restan años de vida en relación a los hombres, ¿no? Este es el esquema de los diferenciales de vida media en la comunidad autónoma de Euskadi, ¿no? Ya, para acabar, y creo que estoy en tiempo, sí, ¿no? 5 minutos, pues me van a sobrar un par, creo, ¿o no? ¿Qué pasa con los territorios históricos, ¿no? Primero, tengo aquí un gráfico que es la tasa estandarizada de mortalidad. ¿Por qué empiezo por la tasa estandarizada de mortalidad? Porque, a diferencia de la esperanza de vida, pondera por igual las defunciones de todas las edades. Da igual que se haya muerto un niño que una persona de 60 años, en su cálculo. Y al ser una tasa estandarizada, elimina los efectos de estructura. Puedo comparar territorios históricos, puedo comparar el tiempo, puedo comparar hombres con mujeres, ¿no? ¿Veis esta idea de que parece que los hombres llevamos un retraso, ¿no? Parece que los hombres ahora estamos en la posición que tenían las mujeres 30 años atrás, ¿no? Parece que los gráficos tienen continuidad. Esta es la tasa estandarizada. Destaca Álava, que tiene una tasa estandarizada inferior al conjunto de la comunidad y de los otros dos territorios históricos. Y eso también se comprueba si se calcula un intervalo de confianza de la tasa, para tener en cuenta el número de funciones, la aleatoriedad, ¿no? Esto sería el tiempo, esto es Álava, hombres y mujeres. Azul es que, entre comillas, puedo afirmar con un 95% de confianza que la mortalidad de ese territorio histórico es significativamente inferior a la del conjunto de la CAE. Con el gris es que no puedo afirmar nada, o sea, que esa diferencia que yo observo es una diferencia que puede ser debida al azar, y en rojo es que la mortalidad es significativamente superior, y eso será
en años discontinuos, no me preguntéis por qué, en los hombres de Vizcaya. Pero el esquema general es, puedo decir que sí, parece que la población residente en el territorio de Áraba tiene una mejor mortalidad, y en las otras dos estarían dentro de lo que sería el conjunto de la CAE, de la comunidad histórica. Y esta sería la evolución de la esperanza de vida al nacer. Obviamente aquí tenemos el inverso, ¿no? La Áraba es la que tiene una mayor esperanza de vida. Vizcaya y Guipúzcoa están muy parecidas. Vizcaya partía de una situación relativamente peor en los hombres, pero han confluido. Ahora, cuando uno se plantea si hay diferenciales territoriales en términos de una proyección, Álava y poco más. No hay más, ¿no? Claro. Pero una cosa es que la esperanza de vida al nacer de Vizcaya sea similar a la de Euskadi, pero claro, es similar porque el comportamiento de la mortalidad en todas las edades es el mismo, o es similar porque en unas edades se comporta mejor y en otras peor, ¿no? Porque si es porque el comportamiento es similar en todas las edades, la situación es mejor que en el caso de que sea una compensación de peores y mejores situaciones, ¿no? Entonces, algo pasa ahí, ¿no? ¿Cómo se puede constatar eso? Pues haciendo lo mismo, ¿no? La idea es, es el mismo gráfico, los mismos gráficos que os he enseñado hasta ahora, pero en vez de descomponer la diferencia de esperanza de vida de los hombres y las mujeres, es descomponer la esperanza de vida de un territorio histórico contra el conjunto de la comunidad de Euskadi, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico de aquí tenemos, los hombres de Áraba tienen casi un año más de esperanza de vida que el conjunto de los hombres de Euskadi en 2014-2016, y se debe a qué, a que tienen un comportamiento de la mortalidad más favorable en las edades avanzadas. Aquí sí que hay algo que se detecta. Los alaveses tienen mayor esperanza de vida y se debe a las edades avanzadas, ¿no? En cambio, si vemos sobre todo Vizcaya mujeres, Guipúzcoa hombres, Guipúzcoa mujeres, ¿qué vemos? Que los valores son positivos o negativos muy próximos a cero. Quiere decir que los niveles de mortalidad por edad de esos territorios históricos son relativamente similares al conjunto de la comunidad de Euskadi. Eso es bueno, ¿vale? Pues de alguna manera, ¿no? La única excepción sería los hombres de Vizcaya en estas edades, ¿no? Que tienen un comportamiento peor que el conjunto de... Pero eso puede que tenga algo que ver con las generaciones que son esos hombres, ¿no? Su ciclo de vida, ¿no? Su actividad laboral anterior. No lo sé, no sé tanto, ¿no? Con esto sería todo, pero como creo que me quedan dos minutos, voy a hacer uno. Un pequeño, no me voy a estar de hacer un pequeño comentario sobre lo de antes, lo de la sesión de antes, ¿no? Solamente me interesa el tema de las proyecciones, si las hago, ¿no? Yo creo que Si yo lo miro de fuera, también de dentro, porque lo puedo mirar de los dos sitios, yo creo que los escenarios demográficos, como mínimo, sirven para ver tres cosas, ¿no? Lo importante no es el tamaño de la población, es el cambio en la estructura. Eso se ve sea cual sea el escenario demográfico, ¿no? Y a menudo estamos más pendientes del tamaño que no de la estructura. Perdemos 30.000, ganamos 40.000, bueno, es más importante el cambio que se va a producir en la estructura, ¿no? El otro es algo que yo creo que tiene que ver un poco con qué comparamos, ¿no? Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno ve el gráfico de la evolución de la población de 0 a 14 años, no sé cuál has mostrado, 0 a 16, desde el año 1975 hasta ahora, pues uno se puede asustar, ¿no? Porque partimos de, pero eso en España, en Cataluña, ¿no? Partimos, ¿cuál es el punto de comparación? Porque si uno lo compara con el último quinquenio, pues la situación no es tan negativa, ¿eh? Estamos acostumbrados, tenemos como un marco de referencia, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? En el IDESCAT, en cualquier... Mi marco de referencia era que yo tenía una población que tenía una estructura relativamente en forma de pirámide, que tenía mucha gente, ¿no? Por debajo de los 20 años, ¿no? Y el gráfico lo estoy comparando con eso, pero comparemos con los últimos años, perdón, con los últimos años. Entonces la visión no es tan negativa, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? Y la otra es que hay cosas que no vuelven.
Es decir, pensar que va a haber una población, pero no solo en Euskadi, en España y en muchos países europeos, pensar que va a haber unos efectivos de población como habían en los 70, 80 de gente joven, no. Ni con migración, ni con, sin migración, ni con fecundidad, ni sin, ¿no? Y pensar que no habrá un fuerte crecimiento de la población de edad anciana, pues lo habrá de edad mayor, ¿no? Yo creo que esas son lo que te permite decir esos escenarios, ¿no? Son esas cosas que te dicen, llevando una cosa al absurdo, veo que no es probable, ¿eh?, que se pueda volver. Y ya. Muchas gracias, Amán.